Sebastián Yatra confiesa que él es el padre del bebé que espera Kimberly Loaiza y no Juan de Dios Pantoja. Luego de revelarse un nuevo escándalo en la relación de los influencers Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, asegurándose que el padre del segundo hijo que espera la mujer no es de Juan sino del cantante Sebastián Yatra, el propio intérprete colombiano salió a dar la cara, mencionando que todo es verdad y aceptando que él y Kimberly tuvieron una noche de pasión durante varias ocasiones, debido a que cuando colaboraron juntos para hacer videos de YouTube hubo una química increíble y extraordinaria, por lo que sucumbieron a la llama de la pasión y ahora esperaron un hijo, el cual todos creían en realidad era de Juan de Dios Pantoja, cosa que no es así. Con lágrimas en los ojos, Yatra señaló que como buen hombre se hará responsable, mencionando que tiene una serie de sentimientos encontrados ya que no pensaba ser padre, pero a la vez le emociona dar ese paso en su vida, aunque nunca pensó sería con una mujer que no era su pareja formal. Estoy aquí ante ustedes abriéndome el día de hoy, esto es algo difícil, me visualizaba como padre a los 34 o 35 años y con una mujer que tuviera muchos años de relación, pero saben, la vida te da sorpresas que no te imaginas. Sí, voy a ser padre en unos días, y sí, será con Kimberly Loaiza como muchos suponían, y no es que tengamos una relación. Ambos somos jóvenes, en el pasado hubo un momento de diversión y sí sabíamos las consecuencias, pero hubo cosas en juego como el alcohol y la emoción que provocó que no midiéramos las consecuencias. No me voy a justificar, finalmente somos adultos, solo te voy a decir que tengo una serie de sentimientos muy encontrados, muy diversos y que me están poniendo en una crisis existencial muy fuerte. Realmente no pensaba ser padre a esta edad, con una mujer que es mi amiga, pero saben, a la vez estoy emocionado de saber cómo será esa personita pequeñita que llegará al mundo gracias a mí. Es un cúmulo de emociones, afortunadamente tengo una estabilidad económica, pero eso no lo es todo. Es decir, ahora una persona dependerá de mí. Wow, eso es impactante, increíble de asimilar. Estoy emocionante pero temerosa a la vez, dijo llorando. Yatra menciona que no ha hablado con Juan de Dios Pantoja, ya que cuando tuvo una relación fugaz con Kimberly, ella era soltera, debido a que era cuando sucedió el escándalo de infidelidad de Juan. Yo no me voy a meter en su relación, pero el weón sabe que yo y Kim tuvimos una relación fugaz cuando estaban separados por esto de la infidelidad de él, que no lo juzgo, solo estoy diciendo que en su momento estuve con una mujer completamente soltera y de eso salió algo especial que es el próximo bebé. Con Kimberly, por supuesto, he hablado mucho. Yo quiero criar a mi hijo también y tenemos que ver este tipo de cosas. A un hombre le pega más duro este tipo de situaciones. Solo te diré que como hombre responderé y los problemas que tengan Kimberly y Juan se solucionarán entre ellos. Pero solo le digo una cosa, mi hijo no tendrá ningún padrastro, ni Juan ni nadie. Para eso tiene un padre biológico que responderá por él ante todo y será cargo de todo, que soy yo, comentó más tranquilo.